¿Qué tal? Video tutorial número 16 del curso de Python gráfico con PIQT, en el que aceleramos el proceso de trabajo con los widgets básicos una vez que ya hemos entendido su funcionamiento. Esto nos da la autonomía necesaria para poder profundizar y entender, aunque no los hayamos visto todos en el curso, trabajando cada uno por su cuenta. Lo hacemos en este video tutorial viendo de modo rápido cuatro tipos, en realidad cinco. El Spin Box y el Double Spin Box son dos widgets muy similares, solo cambia el tipo de dato numérico que incluye. Aparte de eso, vamos a ver los sliders y los scroll bars y las listas, el sistema para poder añadir ítems en una lista. Los primeros, como decía, son los Spin Box y Double Spin Box, que se usan muy frecuentemente en formularios para mostrar valores, sean enteros o decimales. Muestran un valor inicial por defecto que puede ser incrementado o disminuido por el usuario seleccionando las flechas que se encuentran a la derecha del widget, y también puede hacerse con las flechas del teclado. Los Spin Box son instancias de la clase QSpin Box, que siempre puedes ver aquí, y los Double Spin Box de la clase QDouble Spin Box. Como todas las clases, cuenta con una serie de métodos y de señales que son las que nos permiten trabajar con ellos en nuestro código. De nuevo, ya digo que vamos a ir rápidos. Aquí tienes la información concreta dentro de PQT SourceForge. Aquí tendríamos la página en la cual puedes acceder a todas y cada una de las clases, y dentro de ella información muy detallada que tienes que aprender a utilizar para acabar dominando el uso de PQT. Aquí podemos ver la aplicación en funcionamiento. Como ves, tienen los dos widgets en los cuales podemos indicar un valor, y observa cómo en el momento en el cual seleccionamos un valor, inmediatamente aparece en el Line Edit de la derecha. Aquí ahora, este es el Double Spin Box, que permite utilizar valores decimales, como puedes ver, y también en el momento en el que lo seleccionamos aparece aquí. Por tanto, ya con lo que sabemos, tienes que entender que aquí tiene que haber una señal que va a ejecutar un método en el momento en el que tiene lugar algún evento. En este caso es cuando se acaba de seleccionar un valor. Y posteriormente tenemos aquí otro botón al pulsar, como vemos, lleva a cabo la suma de los dos valores que haya en los widgets. Por tanto, aquí tiene que haber otra señal cuando se pulse sobre el botón. ¿Qué es lo que puedes ver aquí en el código? Aquí tenemos las tres señales. En cada uno de los casos se llama a un método, resultado 1, resultado 2 y sumar valores, que son los que están aquí. Resultado 1 y resultado 2 son los que muestran el valor. Como ves aquí, indica WeLine primer valor, setTest, el valor que tenga el Spin Box, y aquí el valor que tenga el Double Spin Box. Así que, por tanto, son los que aparecen en el Line Edit, que está desactivado porque es solo para mostrar estos valores a través de código, donde se muestra lo que hayamos escrito en los dos Spin Box, en el del entero y el del duplo. Y la función, el método, slot sumar valores, que lo que hace es mostrar la suma de los dos. No tiene nada más que explicar, con esto tienes que entenderlo perfectamente. El segundo de los formularios aparece en el dos tipos de widget muy utilizados siempre, que son las barras de scroll y los sliders, los deslizadores. Aquí tenemos el formulario ejecutándose. La barra de scroll nos permite movernos por texto que ocupa más tamaño que el de la ventana, o también por imágenes, y los sliders lo que permiten es movernos, modificar los valores entre un valor mínimo y un valor máximo. Los scroll bar forman parte de la clase QScroll bar, de la que puedes ver información detallada en la documentación que decíamos hace un momento, con una descripción de su uso, que aquí puedes ver, con los métodos que se le pueden aplicar y con las señales. Vamos a plantear la creación de esta aplicación como un desafío. Se trata de un formulario en el que un scroll bar horizontal está conectado a un slider horizontal. Observa cómo al mover uno se mueve también el otro, y lo mismo al contrario.
Si movemos el slider, se mueva también el scroll bar horizontal. Y observa cómo también en los dos casos aquí tenemos una etiqueta de texto que nos muestra el valor entre 0 y 100 en el que se encuentra la barra de scroll y el slider, los dos, porque los dos están coordinados. Con el vertical pasa exactamente lo mismo, como puedes ver. También al mover uno se mueve el otro y también nos indica el valor en la etiqueta de texto. La creación de la interface no tiene que darte ningún problema, su conversión a un archivo PI tampoco, y ahora la clave está en el archivo PIW, las señales que tenemos que utilizar y los slots, los métodos que tenemos que crear. Intenta hacerlo por tu cuenta, aunque aquí tienes el código en pantalla, no lo mires en detalle, solo decir como pista que la señal que tienes que utilizar en todos los casos es value changed. Puedes profundizar en ella si tienes dudas en la documentación de la que hablábamos antes y que tienes que hacerlo con cuatro señales, tanto para el scroll horizontal y vertical como para el slider horizontal y vertical. Y tienes que crear cuatro métodos, los slots, en los cuales cada uno de ellos lo que tiene que hacer es enlazar los dos widgets, el scroll y el slider, y indicar etiqueta de texto que muestre el valor. Así que intenta hacerlo por tu cuenta. Si tienes dudas, puedes verlo en este código que tienes en la pantalla en este momento. Y como siempre, también estarán los códigos de prácticas para descargar. Creo que no tendrías que tener ningún problema. De todos modos, empezaremos el siguiente vídeo tutorial viendo esto un poco más en detalle y dedicándolo a el otro widget que decíamos de list y add to list, cómo podemos añadir ítems a una lista dentro de nuestro formulario. Nada más por hoy, soy Jesús Conde. Nos vemos.